Bueno, asistimos hoy a mi primer baby shower, que no sé si lo pronuncio bien o no, pero bueno, que es una tradición que nos van a contar ellos que tienen esa costumbre, ¿no? Sobre todo en la parte de América, Sudamérica, se celebra mucho esta fiesta que es previa al nacimiento de un bebé. Tenemos la futura tía que tía va a ser madrina, tía madrina. Tía madrina. Sí. Un poquito de esta tradición, tú ya que tienes la experiencia vivida, porque... La verdad que es algo que utilizamos para darle la bienvenida al bebé, mimarla a la mamá, comprarle, es como el momento de darle ese regalito de bienvenida, porque luego cuando estás en el hospital es como muy, no sabes si molestar, si no molestar, si ir, si no ir. Entonces esta es la oportunidad de festejar, estar con la mamá antes que nazca el bebé. La idea es estupenda y así con los regalitos sabes lo que le hace falta o no tienes que comprar, porque si no luego se te acumula ropita que luego ni te da tiempo usarla. Sí, creciendo, exactamente. Entonces, y luego también le damos, los papás, por ejemplo, se hace un juego que al papá se le enseña a poner el pañal. Que lo vamos a vivir hoy, ¿no? A coger el biberón, a coger el bebé, todos en práctica traemos un bebé a la fiesta y luego todos lo cogemos al bebé, como no, como practicando con un muñeco. Supera la prueba. Veremos si está preparado o no está preparado, lo sabremos hoy. Y como hermana, tía, madrina, ¿qué consejo le das a la nueva futura mamá? ¿Qué le voy a decir? Que lo quiere, que lo ame mucho, ya está, porque todo lo demás viene solo. Que ya le digo, ella lo tiene que educar, porque para malcriarlos todo el resto. Ya tiene que ser la que eduque, ¿qué le va a hacer? Ahora entiendo, a mi hijo yo soy la que lo tengo que educar y todo el mundo le da los caprichos, pues ahora me toca a mí a darle los caprichos. Que viene, fíjate que viene un niño que viene rifado, vamos, porque ya es un niño que he querido de antes, vamos, o sea, y se va a llamar, tiene nombre ya y todo, ¿no? Sí, se va a llamar como el padre, Sebastián. Sebastián. Es un nombre muy grande, para un bebé, pero... Pues le vamos a decir Sevita. Yo creo que cuando tienen el diminutivo de los padres, luego siempre, para toda la vida, no como mi esposo que le dice Humbertito y es un tiarrón así de 2 metros y dice Humbertito ya a poco. Dicen Elenita, aunque no he crecido mucho, pero sí, tengo pillallito, Elenita. Sí. Bueno, cuéntame un poquito el expositor que habéis puesto aquí ya con Baby Body. Esta es la ropita que le han ido regalando, entonces la ponemos así un poco para hacernos la idea, ¿no? Y hacemos la mesa dulce, ahora hacemos las comidas típicas nuestras y tarta todo, como si ya fuera una fiesta, un pre-nacimiento. Pues mira, me parece una idea estupenda, porque lo que ha dicho verdad, una cuando está ya, además, después de haber parido, un poquito la cara, un poquito de macraía, porque ahora está muy guapa, muy guapa, es una caribeña preciosa, y es un muy buen momento, Ana, queremos verte tu barriguita, que además te han pintado, con esta técnica. Es muy típico de body, esto, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Mira, la madrina va a practicarnos ya con el niño, para dejarle todos los días que me lo cuide. Ya veo que estás a punto de caramelo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Ya estamos a punto, no nos queda nada. Bueno, además que has llevado un embarazo fenomenal, que has estado trabajando, has estado, pero bien en todo momento, ¿no? Sí, gracias a Dios, todo bien. Así que se portó muy bien el niño. Vamos a ver cuándo salga. Bueno, a ver si continúa. Bueno, ¿quién te ha hecho toda esta obra de arte, toda esta pintura? Una chica que se llama Gema, muy buena para pintar, aparte de que el niño se portó muy bien, por suerte. Explícale qué significa. Sería, el papá pitufo sería el padre, Sebastián. El niño, que se llama Sebastián, y sería yo la avispa, porque soy su avispa, supuestamente. Y el pitufo en representación de cómo el padre lo llama. Bueno, más bien la viejita Maya, ella, la viejita Ana. Llamando de arriba. Pues enhorabuena, vamos a estar aquí con vosotros, que me apetecía mucho y además es mi primera vez que asisto a un premio antes de la docena. Vas a ver, algo muy bonito, la verdad, para mimar a las mamis. Gracias por la invitación y que, bueno, luego que venga todo. Luego le digo de aprovecha porque luego ya desaparece. Queda en segundo plano. Y cuando yo llegué a Argentina con mi hijo, todo el mundo, ay, qué bien, no sé qué, y se lo empezaron a pasar y yo me quedé como, hola, ¿no? Yo también he llegado, perdona, también, estoy acá también.
Nada, que te deseo lo mejor para tu parto, para que haga tu hijo, que vea como suele decir, con un pan debajo del brazo, ¿no? Que solemos decir aquí. No sé, en Argentina. Sí, igual. Gracias por la invitación. Felicidades. Gracias.